Dios te bendiga. Ahora voy a empezar a hacer dos o tres pasteles con una poquita masa que tenía guardada y la preparé. Así estoy bregando. Aquí vamos al procedimiento ahora, pero antes de empezar, vamos a mostrar lo que tenemos aquí. Esta es la masa. Esta es la masa. Esta es la carne. Ajá, este es el aceite con achote. Ese es el aceite con achote. Ok, ahora ella se lo unta en la hoja ahí. Ve explicando cómo es el proceso. Ajá, ahora le pongo aceite a la hoja. Después que limpio la hoja bien limpiecita, le echo un poquito la masa. Ahora le echo la carne. Le voy poniendo la carne aquí. Vamos a buscar un ángulo mejor. Un poquito más cómodo. Vamos que ya yo tenía la carne preparada. Este es el proceso, la carne. Ahora vamos a mostrar cómo ella lo envuelve. Ahora okay. Sale la masa. La masa así. Una vueltecita. Así. La hueco. La hago esto así y le doblo este otro pedacito. Ajá. Y aquí está el pastel. Y ahora vuelvo y hago otro y los amarro los dos juntos. ¿Ok? A ver cómo sale. Tal vez quizás tú lo haces mejor que yo, pero cada cual tiene su idea, ¿no? Ya las hojas estaban cerca. Yo las había lavado. Pero siempre le paso un panito. ¿Ok? Y aquí vamos, nuevamente, con el proceso. ¿Aceite? Aceite, un poquito de aceite a la hoja. Un cucharón y un poquito más de masa. La masa tiene yuca. Porque a mí me encanta echarle yuca porque la masa de yuca lo pone suavecito. ¿Ok? Yuca y guineo, ¿verdad? Sí, yuca y guineo. Y vamos nuevamente. Saludo a todos los youtubers que están viendo este video. Saludamos a Ivonne Chinea. Ivonne, ven para acá para que coma arroz con gandul y pasteles. Mira, sí. Ya tengo sí. Ahí. Yo tengo dos. Uh-huh. Say hello to Johanna, Victoria, David, Kelvin, all those people in Ghana. A ver el otro proceso. Aquí vamos, las hojas se me pegan porque las hojas yo las lavo demasiado. Que me gusta lavarlas bien. O sea que estoy. Ahí lo que le da el gusto a la hoja. Para que sepa a pasteles boricua. ¿Ok? Pasteles boricua. Uh-huh. Esto es que yo tenía una poquita de carne preparada en el freezer y la saqué para hacer. Le mandé y le eché un poquito de guineo esta mañana. Le levanté un poquito de bacterio porque generalmente estaba en una cita médica ayer, no me sentía muy bien y no era seguro que pudiera hacer esto, pero yo soy de estas personas. A pesar de que tengo 86 años, no me gusta estar quieta. Y esto
A mí me encanta. A mí me encanta bregar con esto más que comérmelo. Más que comérmelo, me encanta. ¿Dónde? ¿Eh? Entonces ahorita vas a amar al uno. Aquí. Cuando yo cocine uno, yo te voy a mandar la muestra para que tú veas cómo quedan. Uh-huh. Solo estaba de esto. Sí. Okay. Nuevamente tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la... El aceite con achiote para pasársela a la hoja para que no se pegue. Aceite con achiote. Aquí está. Y esta es la masa. Aquí vamos. Yo la hago un poco... Ni muy grande ni muy pequeño, porque eso es para la familia. Cuchara es pequeña. Típico boricua. Se dobla así. Me da una vueltita aquí así. Ahí. Se dobla así. Uh-huh. Y ahí. Vuelve aquí. Se dobla. ¿Está? Perfecto. El pastel. Vuelvo otra vez. Vamos. Yo te vi anoche que estaba haciendo unas empanadillas. Siempre que tú haces algo, a mí me da ganas de comer. Y yo digo, mira qué linda queda, qué lindo queda esto. Mira, ya te he hecho la hoja sin el papel. Yo estoy loca, yo creo. Blooper. ¿Sí? Esa es la masa ahí. Ajá. Esto está. Ya nos estamos culminando el video. ¿Se está terminando? Solo van a ser 10 minutos de video. Ay, está bien. Llevamos 7 minutos ya. Está bien. Pero para amarrar, ¿no? Ella sabe amarrar. Sí, amarrarlo. Uh-huh. Se va así. Luego con el otro. Yo lo hago primero y después que los termino, entonces los amarro. Ok, estamos aquí el proceso, vamos, ya casi estamos. Hoy aquí en New York tenemos una temperatura de 44 grados, soleado. Ok. Saludo a toda esa gente ya en Ghana. Me imagino que a Victoria, a toda esa gente, deben gustar los pasteles estos. A Johanna, Kelvin. Ya que sé que también eres una experta haciendo pasteles también, Ivonne. Sí, yo le hice ya haciendo pasteles, sí. Pasteles muy bonitos. Muy bueno, sí, muy bueno le quedan, sí. ¿Qué boricua?
Los boricuas son los que saben hacer esto. Ah, boricua, que el coquí. Los americanos no saben ni comer esto. No, eso es, no sé. Esto es típico boricua, fíjate eso. Ok, ya estamos. Para concluir el video, para ahora, mami, para que te despida de Ivonne. Ya voy a concluir el video. Ok. Di unas palabras ahí. Ok, Ivonne, Dios te bendiga mucho a ti y a tu esposo. Me alegro que me esté viendo. Vete para acá. Ajá, sabes sí. Que nosotros somos boricuas. Arroz con gandules y pasteles. ¿Ok? Dios te bendiga mucho, ora mucho por mí, nosotros seguimos orando por ti, ¿ok? Dios te bendiga mucho a ti y a tu esposo. Dios te bendiga en gran manera a ti, Ivonne, y Dios bendiga a Kelvin, bendiga a toda esa gente en Ghana, y oramos mucho por ustedes, que el Dios Todopoderoso les siga bendiciendo en gran manera, y que sigan hacia adelante. Dios te bendiga, y Dios te guarde, y que pasen un excelente día.